Garras, el show que recorre los hogares de las celebridades caninas. Hoy en exclusiva les daremos un vistazo a la gran mansión de una de las mayores estrellas, pues, del mundo. ¡Súper, chicos! ¡Ella tiene toda la razón! P-Dog, estrella de la película Cazadores de Tesoros, nos dará un recorrido exclusivo de su hogar canino. ¡Qué emoción! Chicos, bienvenidos a mi humilde casa. Este recorrido va a ser lo máximo, hermanos, lo prometo. ¿Listos para sorprenderse? Entonces sigan a P-Dog. ¿Todos a bordo del P-Dog Express? Primera parada, el vestíbulo. ¡Es tan cool! ¡Eso fue la buena onda, chico! P-Dog es uno de los grandes, así que su retrato tenía que ser gigante. Entonces no solo eres un actor, también eres un cantante internacional, ¿cierto? Pronto grabaré mi quinto álbum. Bueno, ¿nos das una muestra de qué nos espera en tu nuevo álbum, Vi? P-Dog ya llegó, el rey está aquí. Esta canción es solo para ti. Mi gran talento a todos domina. ¡Socios! ¡Ahora conozcamos mi cocina! ¡Waka, waka, wa! Ok, aquí es donde preparan mis alimentos. Este es mi templo, socios. Quería que reflejara mi personalidad. Sí, eso se nota. Sí, es mi nueva línea de agua embotellada. Saldrá al público este año. Sabe igual que si viniera del inodoro. Tal como me gusta. ¿Quieres? Mejor luego, pero gracias. ¿Qué tienes en el refrigerador? ¿Dónde? Está vacío, P-Dog. Oigan, les dije que alejaran a Butterball del refrigerador. Creo que mi hermano vino a almorzar. Sígueme, hay más que ver. Y ahora estamos en la sala. Estos carteles son mis películas favoritas de todos los tiempos. Todas protagonizadas por mí, claro. Y esta es mi habitación. ¡Guau! Todo aquí es magnífico. Es mejor de lo que yo esperaba. ¡Miren estos premios! Mejor en el show... Raza pura. No sabía que también fueras modelo. P-Dog. P-Dog. ¿Qué? ¿Por qué me despiertas? Pues, nos estabas mostrando tu casa, P-Dog. ¡Oye! Hasta una ruda estrella de acción como yo necesita una siesta de vez en cuando. ¡Síganme! Bien, tras él. Disculpen, chicos, tuve que hacer una parada. ¿Alguien trae un recogedor de popó por ahí? Socios, a diferencia de lo que todo el mundo cree, no me la paso en la piscina todo el día. No mantienes un cuerpo como este sin algo de ejercicio. Así que entreno en mi cancha de básquetbol especial. Escuché que eres bueno en esto. Podría decirse, mi amigo Kobe viene más tarde. Le prometí algunos consejos después de hacerlo pedazos la última vez. ¡Wow! Mira mi ultratiro de gancho. Solo toca la red. Sí, nadie me gana en esto. Bueno, socios, ya me vieron en la cancha. Podría impresionarlos todo el día, pero temo que se nos terminó el tiempo. P-Dog es un cachorro ocupado. Nos vemos en el estreno de mi nueva película. Estaré en la alfombra roja haciendo lo que siempre soy. ¡Genial! ¡Adiós, chicos! ¡Paz a todos! Espera, Pink. ¿A dónde vas? ¿Qué esperas, Vidia? ¡Apresúrate! Tinkerbell, no creo que irás a donde creo que vas, ¿o sí? Los bosques de invierno. Viaja con Tinkerbell y sus amigas. ¿Segura que podemos estar aquí? Hay alguien a quien tengo que conocer. ¿Tú eres quien creo que eres?
Tinkerbell, el misterio de las alas. Una nueva película de Tinkerbell y sus amigos en Disney Blu-ray y Disney DVD.